Saludos, muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en la primera emisión de Noticias SIN. Hoy viernes 4 de febrero les informa Oliver Balbuena. Por supuesto, siempre agradecidos con ustedes que nos siguen aquí en el país a través de Colorvisión y en cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube. Iniciamos de inmediato porque la reciente desaparición de un grupo de vanilejos cuyos parientes temen hayan naufragado cerca de la Florida pone en evidencia la ruta migratoria que, aunque vieja, ha sido poco investigada y controlada por las autoridades y que usa las Bahamas y las Islas Turcas y los Caicos como puente para llegar hasta Estados Unidos con la complicidad de transportistas aéreos y barcos pesqueros. Tenemos a nuestra compañera Jaycee Capellán, que se encuentra en directo desde la comunidad de Escondido, en la residencia de los familiares de la única mujer que aparentemente estaba en ese viaje. Jaycee, adelante. Gracias, así es. Los viajes ilegales continúan generando angustia entre las familias vanilejas. En esta casa que ven ustedes a mis espaldas es donde reside la familia de Maritza Estefanía Báez Paniagua, de 31 años, una de las jóvenes que se encontraba en la embarcación que supuestamente zozobró en las Bahamas, cuyo objetivo era llegar hasta Estados Unidos para brindarle una mejor vida a sus tres hijos y familia. Porque yo no sé nada. Uno quiere salir adelante porque aquí en este paisito viejo que uno tiene, uno no sale a superación alguna, de ninguna manera. No vale que uno quiera trabajar, que uno trabaje como quiera, no es nada, nada. Asimismo, los familiares de Wilkin Romeli Méndez Pérez, de 18 años, otro vanilejo oriundo de la comunidad Boca Canasta, guardan la esperanza de que aún esté vivo. La madre del joven, que hoy cumple 19 años, pide a las autoridades iniciar la búsqueda tras sentir que aún sigue con vida. Explicó que el joven siempre mantuvo comunicación con ella y le indicaba cómo era el hospedaje y las comidas. Y yo le decía a mi hijo, ya no te vayas por ahí. Sí, Dios me va a cuidar, mami, Dios me va a cuidar. Yo voy a celebrar mi cumpleaños allá con Dios y con mi hermana. Está perdido en una de esas islas de la Bahama. Que me los busquen por ahí, que hagan una búsqueda minuciosa. Y que me lo traten de buscármelo bien en esos montes en Bahama. Pues yo le pido a Dios que aparezca vivo el niño. Y el Amali ese y el Uriol ese, que me lo busquen. Porque ellos lo que nos estaban hablando era mentira. La angustia también es incesante en la casa de la familia de Junior Pascual Santos, de 49 años, por no saber qué fue lo que pasó realmente, ya que su pariente le había dicho que iría a trabajar a la capital y no fue hasta que perdieron comunicación con él, que decidieron llamar a la esposa residente en el país norteamericano, momento en que ella le confirma que había viajado hasta Bahamas para intentar por tercera ocasión llegar hasta Estados Unidos para reunirse con la familia. Si se encuentra el cadáver, que no lo hagan llegar, porque imagínense, esa es la única evidencia que nosotros tenemos de que sí está, y la conformidad de que por lo menos le demos criterio de sepultura. Los vanilejos de diferentes comunidades que aparentemente estaban en la embarcación que alegadamente zozobró en las Bahamas salieron del país por el Aeropuerto Internacional de las Américas, según los parientes de estos. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Gracias, Jaycee. Y el hombre que reconoce haber organizado el viaje de migrantes a Bahamas habla en exclusiva con Noticias SIN desde la clandestinidad. Amalis Dipré responde cuál fue la falla del viaje que terminó en tragedia, cuántos cobró a los viajeros, cómo consigue y cuánto pagaba por las visas de Bahamas, quién tramita el viaje ilegal de Bahamas a Estados Unidos, qué fue lo último que conversó con los vanilejos desaparecidos en la travesía. No se lo pierda, un avance de la entrevista exclusiva esta tarde en noticiassin.com y, por supuesto, completa en la emisión estelar con Alicia Ortega a las 10 de la noche por Colorvisión. Cambiando de tema, el temor se apodera de los residentes de zonas vulnerables de Santiago y otras regiones del norte del país debido a la continuidad de las lluvias que amenazan con volver a generar inundaciones y desbordamientos de tierra. Los organismos de socorro advierten incluso con posibles deslizamientos de tierra. Luis Manuel Báez tiene el reporte desde la Ciudad Corazón. Adelante, Luis. Gracias. Muy buenas tardes. Santiago cuenta con 52 zonas vulnerables y el lugar donde nos encontramos en este momento, esta familia temen lo peor con relación a la continuidad de los aguaceros. Ante la continuidad de los aguaceros y posibles deslizamientos de tierra, esta familia que vive en todos estos sectores están tomando las precauciones del lugar para evitar lo peor. Ahí hay que salir corriendo de aquí, usted, y con un miedo que se duerme aquí. Y allá donde la casa donde yo vivo, todo se me moja. Nos debemos con la familia durmiendo de noche, tener que salir con ellos caigados. Porque ¿qué vamos a hacer? Aquí no ayuda para nadie, porque aquí hace desde 70 luchando
y nunca hay nada para nosotros. ¿Eh? Los ranchitos se nos caen, el agua pasa, vea, ahora pasó ahí, por ahí fue directo. Los organismos de protección civil a la cabeza de la defensa civil exhortó a esta familia a fin de que tomen conciencia del peligro que esto representa en caso de que continúen los aguaceros. Mira, ahora mismo ante la situación de lluvia que está originándose aquí en Santiago, podrían provocarse lo que son deslizamientos de tierra en zona de alto riesgo, como son en el arroyo de Gurabo, en sentido general, lo que te corresponde al hoyo de Bartola. También en la Cañada del Diablo se pueden producir ese tipo de situaciones, producto de varias viviendas que están en zonas que son de alto riesgo. A pesar de que no hay familia desplazada como consecuencia de estos aguaceros, aquí la Defensa Civil informó que tiene disponible más de un centenar de refugios. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Gracias, Luis Manuel. En tanto, alrededor de 10 millones de pesos solo en raciones alimenticias fueron entregadas a las familias afectadas por las lluvias en Montecristi. Así lo informó este jueves la directora del Plan Social de la Presidencia, Yadira Enríquez. En comida eran alrededor de 10 millones de pesos que entregamos. Y que entregamos a todo y cada uno. Sin excepción, se llevaron colchonetas, se llevó agua, se llevaron mosquiteros y se llevó COVID. Al ser cuestionada por periodistas, la funcionaria informó que continúan realizando levantamientos para identificar a las familias que lo perdieron todo.